Estamos con la joyita de oro, digamos, que tiene hoy San Lorenzo de Almagro, el Adolfo Gaich, alias El Tanque. ¿Cómo andas, Adolfo? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Sí, bien, bien. Contento. Bueno, me imagino. Acabaste de te llegaron hace poco de las Olimpiadas. ¿Y cómo fue que viviste ese momento? ¿Cómo la pasaste? No, con mucha felicidad, la verdad que creo que lograr el objetivo fue lo más importante y contento por traer la medalla dorada a Argentina. ¿Qué se siente representar a Argentina? Creo que es inexplicable, es algo muy especial. Tanto cuando te pones la camiseta como cuando suena el himno antes de los partidos, creo que es inexplicable. ¿Sos consciente en ese momento que tenés un país atrás tuyo? Como apoyándote, siguiéndote, o qué se te cruza por la cabeza. Sí, es difícil ponerse en contexto ahí en el partido, pero creo que uno lo va digiriendo y lo va asimilando a medida que van pasando los partidos o cuando va pasando los días ahí en lo que se va hablando tanto en el país como cuando jugás afuera. Creo que es muy importante representar de esta manera al país y poder seguir haciéndolo. ¿Sentían la presión de decir, bueno, tenemos que ir por la medalla de oro sí o sí? ¿O lo importante era llegar hasta lo que más se podía? Sí, un poco se trata de armar un lindo grupo. Creo que se armó un muy buen grupo de personas y después de jugadores, digamos. Primero se encontró el grupo y después el equipo. Creo que eso fue clave para obtener el objetivo y creo que sí, fue un poco de... No mucho de obligación, pero sí de responsabilidad de dejar a la Argentina lo más alto posible y sabíamos que estábamos para ganar la medalla. Cuando vos comenzaste con tu carrera, ¿tenías pensado jugar en la selección? ¿O era un sueño que lo tenías como, digamos, algún día me gustaría? ¿O claro, sabías o te, no, te veías jugando en la selección ya? Sí, era más por ese lado, creo que era un sueño que quería cumplir, pero que no lo tenía tan cercano, digamos. No lo tenía tan visto en tan poco tiempo. Y creo que se dio todo muy lindo, muy rápido. Y poder disfrutarlo creo que es lo más lindo que hay. ¿Y te queda un sueño pendiente? Es un futuro terrible todavía. Sí, sin duda que quedan muchísimos sueños pendientes. Tanto como jugar en la selección mayor. Creo que es a lo que todo jugador aspira. Y después también ganar algún título con el club que es uno hincha. Sí, vos sos cuervo de la cuna, ¿no? Así es. Hace poco, cuando fue el Mundial, tu hermana creo que había circulado por las redes sociales una foto tuya cuando eras chiquito con la camiseta. Sí, mamá, creo. ¿Tu mamá? Sí. Estaba a pleno tu hermana, siguiendo, sí, haciéndote el aguante. Sí. ¿Y la familia cómo lo vivió a eso? No, mi vieja, mucho ocho. La verdad que desde el día que me dijeron que empezaba a jugar en San Lorenzo, en séptima, era un sueño y después ni hablar todo lo que vino después. Y para ir cerrando, porque así te dejo tranquilo, ¿qué le dirías a los chicos que están comenzando su carrera y que hoy en día te tienen como ídolo? Porque, sos el goleador de la Sub-20, y quieras o no, hoy casi todo el mundo está hablando de vos. Están todos los ojos puestos en vos. ¿Se siente esa presión también de decir...? No, un poco no es presión, creo que es... un poco de reconocimiento a lo que uno la luchó, lo que va logrando y lo que uno demuestra dentro de la cancha. Creo que es más que nada el reconocimiento y contento por el cariño que te brinda la gente. Y a los chicos, como bien te decía recién, ¿qué consejo le darías vos? Viste que es difícil llegar. Sí, es difícil. Lo que no hay que hacer es bajar los brazos. Cuando se pone difícil hay que apretar los dientes y seguir trabajando, seguir metiéndole. Buscar apoyo en donde sea, en un compañero, en un familiar, en un amigo, en lo que sea. Buscar apoyo y seguir para adelante, que cuando se pone duro el camino es porque vas por el lugar correcto. Perfecto, bueno, gracias, Adolfo. No. Muchas gracias por el tiempo y te felicito. Bueno, muchísimas gracias. Un orgullo, como hincha de San Lorenzo y como argentina. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.